Antioquia tiene 98 medallas de oro, Bogotá cuenta con 93 y seguimos con más de juegos, pero los interescolares, delegación de nuestro país en este evento, pero a nivel internacional. 31 deportistas tomarán vuelo hacia Yucatán, México este jueves para participar en los quintos Juegos Escolares de Centroamérica y el Caribe. Veo a los chicos muy motivados, con ganas de salir, y lo otro es que algunos son último año intercolegiado y quieren terminar con el año bien, digamos, es decir, yo me gradúo pero termino siendo un centroamericano representando a Colombia, dejando a Colombia en grande. Las competencias ya iniciaron, pero el atletismo junto al lanzamiento comienzan este fin de semana. Hemos tenido varios entrenamientos intensivos, se han manejado pues más que todo la activación a la velocidad, pues con mi entrenador Arley Hernández, el entrenador de Caquetá, y pues ahora en los entrenamientos estamos trabajando muy bien, siempre pensando obviamente en ir a hacer un papel bueno y dejar el nombre Colombia en alto en esos juegos. Jabalina, martillo y disco son modalidades en donde la delegación colombiana espera cosechar medallas. No podemos tener miedo, por más que ellos sean fuertes, nosotros también somos fuertes y hemos entrenado por algo, entonces no debemos tener miedo y a competirse, hijo. Todo debe ser como una diversión, un entrenamiento más. Los Juegos Deportivos Escolares que se realizan en México culminarán el próximo 23 de noviembre.